Señor, abre mis labios. Inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el hombre y todos sus habitantes. Él abundó sobre los mares, él avanzó sobre los del Señor, ¿quién puede estar en el recinto sacro? Pero
buscar, Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Por dones alzados de interés, levantaos puertas antiguas para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de Valeroso, el Señor ejércitos, eres el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, junta hasta el abismo y saca de él. De su mano. Dame gracias y rendidas ante los gentiles, porque nos dispersó entre ellos. Proclamad ahí su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Y nos congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y nos ocultará su rostro. Pero Él no quedará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los cielos. Yo doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Hombre, Dios, pecadores, obra rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncie en todos los pueblos sus maravillas, y a la vez de sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalza con vuestras obras al Rey de los siglos.
la citará. Toca ya en su honor el arma de 10 cuerdas. Cántale un cántico nuevo, acompañando nuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra el color de las aguas salinas, mete en un depósito el océano. Tema el Señor la tierra entera, líbrate los habitantes del orbe. Porque el momento existió, el humano y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de la eternidad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey con su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar a sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Por Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los pueblos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo.
hermosa ha suscitado. El Señor obra la fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que conozco a nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros.
Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Salve, oh reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Maldita vos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y dando. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos. No nos acostumbremos, por favor, ni sacerdotes, ni laicos, ni consagrados, a lo sagrado. La familiaridad de mala monta, perdemos la oportunidad del encuentro con lo divino y con efecto a la vida real. Los ritos por ritos, cuidado, pero no podemos vivir sin ritos. Lo digo por la palabra que vamos a escuchar después. Pues sean bienvenidos a celebrar con mucha atención y provecho
la Eucaristía. Vamos a tener presente a Rafael Villegas Atolini, difunto, y a todos los que ya viven con Dios. Pero, dicho sea de paso, qué bueno es recordar a los difuntos, señal de cariño, de comunión. Pero aprendamos a vivir con los vivos. No esperemos a que alguien muera. Aprendamos a vivir con los vivos. Que María Santísima nos enseñe esta gran verdad que arranca del mismo Evangelio. Pidamos perdón por cuantas veces nos quedamos en las formalidades y nos cuesta entrar en el misterio de Dios. Y decimos confiados, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros. Concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pongamos mucha atención. La palabra de Dios siempre es sabia, pero hay que escucharla con ganas de traducirla a la vida. Del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si en el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración de tu siervo que hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, de cual has dicho: yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios.
Qué agradable, Señor, es tu morada. Los atrios del Señor, se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general
no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero si ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En la primera lectura, en distinto contexto, desde luego, y tiene su matiz eso, pero la idea ha sido formulada en distintos momentos, pues especialmente por los gobernantes en turno del antiguo Israel. Incluso en una de esas ideas de «quiero hacerte una casa, Señor», con una cierta ironía, el profeta en nombre de Dios le dice: «Tú me vas a construir una casa, por favor, si yo te di la vida, yo te doy los medios». Ojo, porque esto va a estar siempre presente en nosotros, en parte porque somos capaces de Dios, buscándolo, expresamos de mil maneras ese anhelo, y porque también en nuestra propia fe, como en todas las religiones, hay expresiones de ritos, de liturgias, para dar culto a Dios. Y es necesario. Somos deber y tocar, deber y tocar. Pero cuidado de pensar que por conocer de memoria y poner el piloto automático para hacer rezos o ritos aquí o afuera, y hasta incluso los ritos de orden social y costumbrista, con eso ya somos gente inteligente, buena, y en cuestiones religiosas santas, muy equivocados estamos. Nada ni nadie puede encerrar a Dios, contenerlo y ponerle en un cliché conceptual o en un cliché ritual o devocional o costumbrista, con aires de moralidad. Ahí hay un problema humano que, si nos entendemos y valoramos los ritos, empezando por los de la fe, no quedaremos más bien nosotros encerrados en nuestras pretensiones limitadas, sino que los ritos son para que nos lleven a algo más profundo, las imágenes a algo más profundo. Si nosotros damos el paso desde la fe y la adultez bien educada, con ganas de testimoniarla con hechos en la vida, nos quedamos ni más ni menos en esas discusiones que Cristo tuvo especialmente con aquellos
muy dogmáticos, muy formalistas y legales. Pero tan dogmáticos ellos de querer conservar o pretender con templo, sacerdocio y culto las cosas divinas, porque una cosa es el deseo y un lugar especial donde encontrarnos, como lo estamos haciendo ahorita, pero otra es absolutizar el lugar de encuentro con Dios. Mal hacemos cuando sacamos a Dios de la calle, del mercado, de los estudios, del cuidado de la tierra, de los amores. Por eso estamos tan deshumanizándonos, deshumanizados. Porque cuando sacamos a Dios creyendo que solamente está a nuestro servicio en el sentido manipulador, tal vez bien intencionado, pero mal encaminado, ahí me está esperando en el sagrario, ahí está en el templo X o en la villita. Oye, y no está en nuestro corazón, y en nuestra mente, y en los acontecimientos, y en su santa palabra, y en el desafío del hermano necesitado. Este es un problema de toda la vida, y espero que no sea por cínicos o maliciosos, sino que nuestra psicología humana no da, tiende mucho a aclimatarse a lo malo y a lo feo, y trabajar mucho en piloto automático. Cuando estemos celebrando la Eucaristía, y va para los sacerdotes con buena intención, definitivamente, y con ustedes, mis hermanos, hagamos el esfuerzo, pidamos la gracia de estar donde estamos. ¿Y qué estamos oyendo, diciendo, haciendo litúrgicamente? Para que aprovechemos el encuentro del misterio con Dios, ojo a ojo con María, lo que vengas a hacer, mi hermano. Cuando esto sucede, entonces suceden las maravillas de Dios. Sucede un cambio de mentalidad y de actitudes, y podemos hacer transformaciones serias en nuestros ambientes de los cuales nos quejamos con María o le pedimos al Dios que nos ayude a cambiar las cosas. Pero hay que ser congruentes. Por eso no se trata de dogmatismos que miran al pasado y quieren conservar ciertas formas de ver y hacer el culto o la doctrina o ciertas cosas sociales, como si eso fuera siempre así, como si eso tal cual en Sinaí desde el principio se dijo. Son nuestras expresiones de adoración, de veneración, de acatamiento, son más nuestras necesidades. Dios se da todo Él en todas partes y en todo momento, pero necesitamos un lugar especial, sagrado, tiempo especial para expresar esta fe y recibir esos dones. Pero cuidado, insisto, que pensemos que solamente aquí, porque entonces estamos abandonando el mundo a su desgracia. Nuestras vidas esquizofrénicas, o sea, escindidas. Por eso es sano recordar que nuestra religión, nuestra fe, tiene una sana doctrina basada en la palabra y testimonio de Jesús hasta la muerte y su resurrección, de donde la Iglesia, la tradición apostólica y la Iglesia a través de los siglos ha profundizado, y tenemos una hermosísima y vasta doctrina para educar, para orientar, sustentar una vida honesta en la fe de Cristo. Pero esta se tiene que expresar y alentar, para que no queden abstracciones nada más, en un culto de encuentro con el misterio. Cuidado con meterle demasiado ropaje, dizque para que sea más solemne, porque entonces terminamos, como a veces sucede las imágenes de Jesús niño, tan vestidos y tan disfrazados de 20,000 detallitos, que ya no se ve la imagen, y entonces ya no vemos el paso que debemos de dar, el encuentro con Jesús mismo. Mucho cuidado. Doctrina, culto y algo que es la gran prueba de fuego, la caridad. Si faltara una de las tres, no es verdadera fe ni verdadero culto, o cuando menos no es maduro lo que estamos haciendo aquí, ni siquiera la doctrina, porque falta el testimonio de la caridad. No lo estoy diciendo yo, por favor. En una sana teología de Iglesia y viendo a Jesús cómo actúa, yo creo que tenemos clarito de qué estamos hablando. Porque si no, entonces seríamos dogmatistas,
mirando atrás, dogmatistas mirando hacia adelante. No se trata de dogmatismos, tampoco de legalismos, ni de progres ni de conservas. Se trata de medios humanos que Dios nos ha dado para encontrarnos con Él. Y entonces vivamos de otra manera la vida. No compliquemos más el don de Dios, porque ya bastante enrollados andamos con tantas etiquetas, tantos rituales sociales, y solamente para sentirnos alguien importante, snobs, o de clase más alta, o de gente educada. Nomás para un botón bobo, pero ahí les va. Hay gente que incluso en el ritual de la higiene o del bien comer, el bendito taco, humilde taco mexicano, hay gente que no puede meter la manita, pues lávatela. Ah, no, pero tiene que meter tenedor y cuchillo. Dejémonos de boberías. Que los ritos, desde ponerte tu ropa, que no sea tan en automático, pero ante todo esto. Esto que aquí celebramos, esto que aquí nos encontramos, y que haya un deseo de conocer la doctrina para que tengamos fundamentos, pero un corazón dispuesto a los desafíos de la caridad allá afuera. Eso es culto, eso es encuentro con el misterio, eso es evangelizar, eso es devoción real. Lo demás son fragmentaciones. Que el Señor ilumine cada corazón, cada inteligencia, para entender estas cosas y que seamos congruentes con la vida propia, que es el gran culto que hace falta allá afuera, en la caridad, honesta, esforzada, empezando por un servidor. De pie, por favor. Señor, te pedimos que lo que celebremos se sustente tu santa doctrina y lo testimoniemos con el amor de cada día para crear una nueva cultura del Evangelio. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los religiosos que sean siempre plenamente fieles a su vocación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los ricos que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades. Oremos. Te rogamos, Señor. Por quienes vivimos en esta arquidiócesis, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano Rafael Villegas Atolini, para que por Santa María de Guadalupe el Señor le conceda el descanso eterno, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Tomemos asiento. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, Pablo, Miki y compañeros. Y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria cantando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la efusión de tu Espíritu estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, los mártires de Nagasaki, Pablo, Miki y compañeros, San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues a hablar en un contexto de liturgia, pero que tiene su consecuencia en la vida real y está en la doctrina de Cristo y de la Iglesia, esto del Padre Nuestro, su contenido, no sus palabras, su contenido. Digamos pues así: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dichoso quien sea.
De pie, por favor. Demos gracias a Dios de todos sus dones. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.